¿Qué tal, amigos del show de Raúl Brindis? Bueno, una vez más estamos emocionados porque este fin de semana hay acción de fútbol aquí en la Ciudad Espacial y, por supuesto, con el Houston Dynamo, que este fin de semana enfrentan al Colorado Rapids. El día de hoy me acompaña un colombiano que ha marcado historia porque es uno de los pocos que ha anotado hat-tricks en el Houston Dynamo. Señores, señores, un aplauso fuerte para Mauro Manotas. Mauro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Mauro, cuéntame, no soy Raúl, yo soy el caballo. Yo soy César, el caballo. Raúl está ahí, te está viendo Raúl. Dile así, saludalo. Oye, Mauro, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va la temporada? Bueno, bien, muchas gracias primero que todo por la invitación y bueno, bien contento, feliz. Vamos haciendo una temporada que hemos batallado, que hemos guerreado y que gracias a Dios hemos hecho muy bien. ¿Qué es lo que pasa con el Dynamo? ¿Por qué es tan difícil jugar fuera de casa? Bueno, eso es algo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Hasta nosotros también hemos hecho de local una campaña muy buena, pero de visitante no nos ha ido muy bien, pero ya con el transcurrir de los partidos hemos venido mejorando y bueno, se han venido dando los resultados. ¿Hay algún equipo que cuando toca enfrentarlo dices, híjole, ahí viene, por ejemplo, no sé, el Dallas, que dices, ay, viene Dallas, ahora sí hay que darle más o hay que ponerle extra? Bueno, en realidad aquí todos los partidos son muy difíciles. Obviamente cuando uno se va a enfrentar con equipos top, ahí uno dice, ahí viene, por ejemplo, los Galaxy, los Portland o el mismo Dallas, que son equipos muy buenos. Pero bueno, ellos tienen ahora es al revés, ellos cuando vienen acá tienen que ponerse las pilas. Tienen que venir a ganar, porque aquí vamos a ganar porque estamos en casa. La casa siempre gana, ¿sí o no? Sí, señor, por favor. ¿Cómo ves a Colombia? No, la selección muy bien. La selección Colombia ahora mismo está en un nivel muy bueno y esperemos de que en la próxima fecha podamos asegurar el pase a Rusia. Excelente. Bueno, pues este sábado a las 7:30 de la noche en Houston, el Houston Dynamo enfrenta a Colorado Rapids y los boletos empiezan desde $25 para que la gente vaya a apoyarlo, pero no solo eso, hay $5 de cada boleto va para el destino al Hurricane Fund, ¿no? Para ayudar a los damnificados por el huracán Harvey. ¿Fue tu primera vez en un huracán? ¿Fue tu primera vez? Sí, apenas. ¿Y cómo fue tu experiencia lidiando con el huracán? No, muy, muy difícil, la verdad que sí, muy difícil. Es una experiencia que, como me decían en mi casa, una experiencia más, pero que no se la desearía a nadie. A las 9 de la mañana el sábado, el equipo del Dynamo Special Olympics jugará contra el equipo de Colorado Rapids Special Olympics en el Estadio Compass. Así que para que vaya la gente, disfrute y apoyar, por supuesto, al fútbol en todas sus presentaciones, porque va a estar muy bueno. Recuerden, partido el sábado, 7:30 de la noche, ya mañana, contra Colorado Rapids, boletos desde $25 a la venta para que vayan a apoyar al Houston Dynamo. Y ahora sí, vámonos con un segmento que se llama, para que te conozca la gente más, se llama Un Minuto con Manotas. Empieza el reloj. Para empezar, ¿Juanes o Carlos Vives? Carlos Vives. ¿FIFA o Call of Duty? FIFA. ¿Zurdo o diestro? Diestro. ¿Maradona o Pelé? Maradona. ¿Michael Jackson o Prince? Michael. En una primera cita con una mujer, obviamente. Mujer, ¿verdad? Mujer, okay. Claro. ¿Cine, cenar o películas en tu casa? Cine. ¿Cine y después? Ahí vemos. Ah, bueno. ¿Yankees o Red Sox? Los Yankees. ¿El Chavo del Ocho, Kiko? No, muy difícil, pero los dos. No, es el Chavo del Ocho, Kiko. Kiko. A ver, ¿llora como Kiko? No. ¿Qué pasó? ¿Chilindrina o la Popis? La Chilindrina. ¿Pizza o hamburguesa? La hamburguesa. ¿Manchester United o Manchester City? City. ¿Quién es el mejor, Ronaldo o Messi? Ronaldo. ¿Gana Canelo o gana Gennady Golovkin? Bueno, no sé qué es la pregunta, pero... ¿Del boxeo? No me gusta. No le interesa el boxeo, sacan al Canelo. ¿Comida mexicana o china? Se nos acabó el tiempo. Mexicana. Gracias, Mauro, para que conozca un poquito más. Síganlo en redes sociales. Mauro, ¿cuál es tu red social favorita? Instagram. Excelente. ¿Y cuál es? Mauro Manotas 19. Ahí está. Síganlo, Mauro Manotas 19. Regresamos con más al estudio. El show de Raúl Brindis. Gracias, Mauro. Bienvenido. Gracias. Suerte al Dynamo. Muchas gracias.